Are you ready for today's Maratón Mental? Today, we'll explore Glencoe's Spanish Level 1 Buen Viaje. Get ready to practice your Spanish language skills and learn more about the culture of the Spanish-speaking world. ¡Vámonos! You'll find the answers to today's game in Buen Viaje. Bienvenidos a Maratón Mental. Today's questions will come from Chapter 13, Un Viaje en Tren. The game will be broken up into three rounds. Round 1 will test how well you know the vocabulary and structure from Chapter 13. Your team will have 10 seconds to decide on your answer and hold up your card. If you need to, you can pause the program between questions for extra time. Now, it's time to divide up into teams. Be sure to select one person as scorekeeper. We'll pause for a moment to let you organize your teams. Let's begin round 1. Each correct answer is worth 10 points. The question is, ¿dónde están los pasajeros? ¿En el kiosco? ¿En la sala de espera? ¿En el andén? The answer to the question, ¿dónde están los pasajeros? Is C, en el andén. Scorekeepers, please give 10 points to teams that gave the correct answer. The next question is, ¿dónde están los jóvenes? ¿En la sala de espera? ¿En el coche comedor? ¿En los asientos del tren? The answer to the question, ¿dónde están los jóvenes? Is C, en los asientos del tren. That's 10 points if your team answered C. The next question is, ¿anduviste por el mercado? Sí, anduviste por el mercado. Sí, anduve por el mercado. Sí, anduvo por el mercado. The answer to the question, ¿anduviste por el mercado? Is B. Sí, anduve por el mercado. When you hear a question with anduviste, you respond with anduve. Scorekeepers, that's 10 points for a correct answer. The next question is, ¿qué dijo la señora? Dije que necesita un billete. Dijo que necesita un billete. Dijeron que necesita un billete. The answer to the question, ¿qué dijo la señora? Is B. Dijo que necesita un billete. For answering B, your team gets 10 points. The next question is, ¿cómo vinieron ustedes a la estación? ¿Vinieron en taxi? ¿Vinisteis en taxi? ¿Vinimos en taxi? The answer to the question, ¿cómo vinieron ustedes a la estación? Is C, vinimos en taxi. For answering C, your team gets 10 points. The next question is, ¿dónde pusiste el billete? Lo puse en el equipaje de mano. Lo puso en el equipaje de mano. Lo pusiste en el equipaje de mano. The answer to the question, ¿dónde pusiste el billete? Is A. Lo puse en el equipaje de mano. When you hear a question with pusiste, you respond with puse. Scorekeepers, that's 10 points for teams that answered A. That's the end of round 1. How did your team do? Remember, you get 10 points for each correct answer. We'll give you a moment to tally the scores and get ready for the next round.
Okay, now it's time for round two, which will focus on the lectura cultural in chapter 13. This round will consist of three more questions, all worth 10 points each. In this round, you'll again have 10 seconds to answer each question. Teams ready? Scorekeepers ready? Then let's begin round two. The question is, ¿qué es el AVE? ¿Un autobús? ¿Un avión? ¿Un tren muy rápido? The answer to the question, ¿qué es el AVE? Is sí. Un tren muy rápido. Teams with the correct answer get 10 points. The next question is, ¿a cuántos kilómetros por hora viaja el AVE? ¿150? ¿250? ¿350? The answer to the question, ¿a cuántos kilómetros por hora viaja el AVE? Is B, 250. Scorekeepers, please give 10 points to teams that gave the correct answer. The next question is, ¿por qué se llama el AVE? ¿Porque vuela como un ave? ¿Porque tiene coche comedor? ¿Porque tiene teléfonos? The answer to the question, ¿por qué se llama el AVE? Is A, porque vuela como un ave. If your team answered A, you get 10 points. That's the end of round two. Now it's time to figure your score. Remember, in round two, each correct answer is worth 10 points. Scorekeepers, total the points for round two and add them to the points from round one. We'll give you a moment to tally the scores and get ready for the next round. Now it's time for round three, which will test your listening comprehension skills. In this final round, you'll have three more questions. Each question is now worth 15 points. Again, you will have 10 seconds to come up with the correct answer. The team with the most total points at the end of round three wins today's Maratón Mental. Teams ready? Scorekeepers ready? Then let's begin round three. Listen and watch as Juan Ramón and Teresa take a train trip. Dos billetes para Sevilla, por favor. ¿Sencillos o de ida y vuelta? De ida y vuelta, por favor. ¿Para cuándo, señorita? Para ir hoy y volver mañana. ¿Cuándo salen los jóvenes para Sevilla? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Lunes? The answer to the question, ¿cuándo salen los jóvenes para Sevilla? Is A, hoy. Scorekeepers, award 15 points to teams with the correct answer. Listen and watch again as the teens speak with the ticket agent. ¿Tiene usted una tarifa reducida para estudiantes? Sí. ¿Tiene usted su tarjeta de identidad estudiantil? Sí, aquí la tiene usted. ¿Qué presenta el agente? ¿Su pasaporte? ¿Su tarjeta de identidad estudiantil? ¿Su billete? The answer to the question, ¿qué presenta a la gente? Is B, su tarjeta de identidad estudiantil. If your team said B, you're correct for 15 points. And now, it's time for the bonus bonanza question. Double points if you get the right answer to this one. ¡Vámonos! ¿A qué hora sale el próximo tren? Sale a las 8:30 del andén número 8. Gracias. Gracias. ¿A qué hora sale el próximo tren? ¿A las 8? ¿A las 8:15? ¿A las 8:30? Thank you.
The answer to the question, ¿a qué hora sale el próximo tren? Is sí, a las 8:30. If you answered sí, your team gets 30 points for this bonus bonanza question. ¡Bien hecho! While the scorekeepers total all the final scores, you can discuss what you've learned in Chapter 13. Congratulations to the winning team in this episode of Maratón Mental. We hope you've enjoyed the challenge. Spanish can be fun. It's just a matter of asking questions and working together to find the answers. We hope Maratón Mental has made it fun.